Konnichiwa. Otakus, konnichiwa. Watashi no namae wa Angela Dezu. Konbanwa. No voy a mencionar tu nombre porque no me voy a embarrar la boca. Por eso no voy a mencionar tu nombre. Porque me das pena, vergüenza, pero en primer lugar me das mucha lástima. Tú te has tomado la osadía, la falta de respeto, la falta de pudor, la frescura. Eres un atrevido. No sé qué te voy a llamar, déjame calmarme porque necesito calma. De tomar en tu putefacta cavidad bucal los nombres de Guillermo Moncada, de Antonio Maceo, de Quintín Bandera y hasta Flor Crombelo marchitaste. Tú te has tomado la falta de respeto de utilizar figuras que son para nosotros los negros, ejemplo sagrado de dignidad, de honor, de fuerza libertaria, que han sido antorchas que nos han guiado a nosotros, y tú te has tomado la falta de respeto de pisotear y de allanar la memoria de Guillermo, Antonio, Quintín y de Flor. Tú te has tomado esa falta de respeto. Y fíjate que yo tuve que salir de mi rinconcito a contestarte. Yo llevo días tranquila, pero tuve que salir de mi rinconcito a contestarte a ti porque es una cosa que me duele. Que me duele en el corazón, que me duele hasta lo más íntimo de mis entrañas. ¿Y sabes por qué me duele? Por el color de esta piel. Por eso me duele. Tú estás mandando que nosotros, los negros cubanos, salgamos desnudos, con machete en mano, a matar, a asesinar, a allanar, a asaltar, a delincuentear en nuestra patria contra los mismos combatientes que defienden nuestros derechos y que defienden la justicia en nuestro país. Mira, esos policías que tú estás mandando a asesinar tienen madres, tienen padres, son padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, conocidos, camaradas. Esos policías que tú estás mandando a asesinar son los mismos que salen a darle el frente a los elementos delincuentes que quieren allanar la libertad de nuestra patria. Y tú, que eres negro, llevas muchísimo rato diciendo de que en nuestro país hay racismo. Mira, y sigo sin querer pronunciar tu nombre. Yo sé que tú lo estás haciendo por dos motivos. El primer motivo, porque tu sobrino, un asesino abacuá, un asesino abacuá, un hombre que mató por gusto, porque le salió a él de su bolsa escrotal, matar y asesinar. No pudo ir al entierro de su mamá, que es una prima lejana tuya, porque estaba en la cárcel, donde los delincuentes, los asesinos y los matones pertenecen. Estaba allí. Y tú dices que hay racismo en Cuba porque no lo dejaron salir de allí. ¿Cómo es posible? En primer lugar, el que mata, mató. En ese nuevo país tan maravilloso donde tú vives ahora, en ese grandísimo país maravilloso donde tú vives ahora, tampoco se le permite a los delincuentes en todas las posibilidades visitar un entierro. Esos son casos en los que hay que mirar si es posible hacerlo o no. Y en el momento en que el COVID estaba aquí en Cuba, sería una falta de responsabilidad dejar que un delincuente salga, quizás se contagie, y regrese otra vez a la prisión y se forme allí el desbarajuste con el virus. Pero para ti es más fácil
sencillamente decir, por tu problema personal que tiene tu familia, porque uno de ustedes es un delincuente y un matón, decir que el gobierno es culpable y que todo el mundo es racista y que Díaz-Canel es racista. Mira, muchacho, si viniera cualquiera mía a contarme de que hay racismo en Cuba, yo tuviera tan siquiera la posibilidad de tener una polémica constructiva, de conversar, de discutir, pero contigo no. Porque tú eres negro. En ese maravilloso país donde tú vives ahora, allí, en el reinado mundial, donde tú vives ahora, en ese perfecto país donde tú vives ahora, un negro nunca iba a lograrlo, nunca logra tan fácilmente lo que lograste tú. Mira, cualquiera puede hablarme de racismo, pero tú no. Porque tú eres un negro que en Cuba tuviste una educación. Tú eres un negro que en Cuba visitaste una escuela musical. Tú eres un negro que en Cuba fuiste acogido desde los más chiquitos hasta los más antiguos. Tú eres un negro que en Cuba todo el mundo lo conoció. Tú eres un negro en que en Cuba todo el mundo te aplaudió. Tú eres un negro que en Cuba el blanco, el negro, el mulato, el albino, el colorado, el rosado, el amarillo, el azul y el verde fueron a verte en tus conciertos. Tú vivías en Cuba como un rey, tú tenías finca, tú tenías el amor del pueblo completo. Tú eras del pueblo y para el pueblo, tú eras creído y querido por toda una nación. Y tú me vas a decir a mí de que en Cuba son racistas. Tú. Mira a ver si en ese maravilloso país donde tú estás ahora, tu maravilloso presidente anaranjado, descendiente de personas que eran miembros altísimos del Ku Klux Klan, va a visitar tu concierto, como mismo tu presidente cubano blanco fue al teatro Carlos Mal a visitarte, a sentarte, a mirarte, a aplaudirte y a honorarte a ti. Y tú estás hablando de que ese presidente que fue allí a verte a ti, a un negro, es un racista. Tú estás mandando a que salgan desnudos con el machete. Porque Quintín Bandera salió desnudo en el medio de la noche. Quintín Bandera debe estar ahora con dolor de estómago, con náuseas, vomitando. Debe estarse arrepintiendo allá arriba en el palenque celestial. Tú acabas de defecarte en la dignidad de Quintín Bandera con esas palabras. Tú estás diciendo de que en Cuba no enseñan la historia. Yo quisiera que todos los que están mirando esta directa y después si comparten la directa, que se tomen el trabajo de ver los libros de historias de Cuba. A ver si en los libros de historia no aparece Quintín Bandera, Guillermo Moncada, Antonio Maceo y Flor Crombé, como dice él, que no se lo enseñan a los niños. Porque yo en la historia de Cuba, todo eso lo leí. Y yo espero que todo el mundo fotografíe los libros de historia y los suba para que todo el mundo sepa que sí es verdad que los niños cubanos conocen quién es Flor Crombé. Pero tú, que eres negro y que dices que tuviste que salir de Cuba por racismo, a pesar de que hasta el presidente iba a ver tus conciertos y de que un pueblo entero, 11 millones, te abrieron el corazón, y tú se lo cerraste a ellos. Tú que dices saber tanto de historia. Yo te voy a decir algo. Negro. Antes del 59, ¿cuántas modelos negras habían? El ideal de belleza en Cuba era blanca. Y si tú no eras blanca, con preferencia rubia, tú no podías subir a una pasarela. La primera modelo cubana negra fue María Collazo. Tuvo que esperar a que la revolución empezara, a que viniera la revolución para subir a una pasarela. Hasta ese momento nunca fue digna de una cámara. Mira, negro, tú que eres tan seguro de que en Cuba hay tanto racismo. ¿Tú sabes cuántos maestros negros de primaria habían en Cuba antes del 1959? De primaria había uno en Santi Spíritus. Los demás tuvieron que esperar a que llegara la revolución para hacerse maestro, incluso para alfabetizarse. Mira, negro, ¿tú qué me dices de que en Cuba hay racismo?
¿Tú sabes cuántos maestros o profesores de universidad negro había en Cuba antes del 59? Yo todavía los estoy buscando. Pero vente a mirar cuántos hay hoy. ¿Cuántos hay hoy? ¿Tú quieres saber cuántos médicos había negros en Cuba antes del 59? ¿Tú quieres saber cuántos ingenieros negros habían en Cuba antes del 59? ¿Tú quieres saber cuántas enfermeras negras habían en Cuba antes del 59? ¿Tú quieres saber cuántas mujeres negras podían trabajar en la caja de un banco antes del 59? ¿Tú quieres saber cuántas mujeres negras podían hacer actrices antes del 59 sin tener que hacer el papel sencillamente de esclava? ¿Tú puedes decirme cuántas mujeres negras habían entre el 59 o cuántos hombres negros sentados en el Congreso de la República de Cuba bajo la Constitución de los 40? Porque tú me dices que hay que salir con el machete porque en Cuba hay racismo. El machete es un símbolo de libertad. El machete lo tomó Maceo en las manos. Lo tuvieron los mambises para libertarnos de aquella llamada madre patria. Pero hoy la patria es nuestra madre. Por favor, no ofendas a los símbolos. Pero ya que tú dices de que a Cuba nunca, a los cubanos hoy en día no le enseñan historia, y como tú sabes tanto de historia, porque hay tanto racismo que hasta aprendiste, no enseñan la historia, pero tú como negro la conoces, ¿no? Yo quiero invitarte a que tú en ese país nuevo donde tú vives ahora, en ese tu nuevo país, maravilloso país, al cual te fuiste huyendo del racismo que hay en Cuba, yo quiero que te dediques a estudiar la historia de tu nuevo país. Yo quiero que tú te sientes a saber quién fue Malcolm X. Yo quiero que tú te sientes a saber quién era Rosa X Parks. Yo quiero que tú busques quién fue Angela Davis. Yo quiero que tú busques quién fue Frederick Douglass. Yo quiero que tú sepas quién fue John Lewis. Yo quiero que tú averigües quién era Martin Luther King. Yo quiero que tú sepas quién fue Harry Tubman. Y no vayas tan lejos. No vayas tantos años atrás. Busca solamente un par de semanas. Averigua qué pasó con George Floyd. Y si no quieres hablar de los muertos, coge a uno vivo. Busca quién es Oprah Winfrey y pregúntale cuántas veces ha tratado de entrar en su propio país una mujer que es billonaria, tratando de entrar a una tienda a comprarse una cartera y la pusieron delante de la puerta porque era negra. Y cuando la prensa vino a esa tienda a preguntar, usted no sabe quién es Oprah, que tiene el show más visto en la televisión estadounidense. La dueña de la boutique le dijo, ¿cómo voy a conocer su show si ella es negra? Y allí tú vas ahora a refugiarte del racismo en Cuba. Había alguien en Estados Unidos que dijo, I have a dream. I've got a dream. Yo tengo un sueño. Y yo también tengo un sueño. Yo sueño en que a partir de ahora el pueblo cubano empiece a despertarse y no deje más que le mientan y le digan cosas que no son la realidad. Yo sueño con que todos los negros en Cuba sientan que tenemos lo que le falta a muchísimos que se fueron a Miami, que se vendieron por un dólar, por un concierto, por 5 minutos de fama en el programa de un... No quiero tampoco decir el nombre. Yo quiero que cada cubano en Cuba sienta de que la sangre negra en Cuba tiene valor. Yo quiero que cada cubano en Cuba sienta
de que él no es menos que nadie por ser negro. No se dejen engañar. Y si van a coger un machete en la mano, pues cójanlo, pero no lo cojan desnudos y no lo cojan de noche. Cójalo de día, vestidos con la dignidad y el honor de ser cubanos. Sin esconderse, porque la moral y el corazón tienen que estar a la vista de todo el mundo en el planeta. Porque es lo que nos falta, lo que nos sobra, lo que tenemos de más nosotros los cubanos. Seamos negros, blancos o amarillos. ¡Basta ya de división! La división duele. La división hace daño. Músico, no quiero pronunciar tu nombre. No quiero que se ensucie más la memoria de Guillermo Moncada, de Antonio Maceo, de Quintín Bandera, de Flor Combe. No pronuncio tu nombre en contexto con esos héroes de la patria, con esos negros que nos llevaron a nosotros, los negros, estar hoy donde estamos, en una Cuba libre, revolucionaria, independiente y soberana, y de todos los cubanos, no solo los que tienen la piel más clara. No te permito que aquello por lo que Fidel luchó, por la igualdad de todos nosotros, sea pisoteado por ti por un dólar. No te lo permito. ¿Cuántos negros tienen la posibilidad de ir a una escuela superior de arte, hacerse músicos, dar conciertos, que hasta el propio presidente de su país, de tez blanca, venga y los visite, los honre y los aplaudan? ¿Cuántos en ese nuevo país donde tú vives ahora? Dímelo. Beyoncé tuvo que esperar a que Obama fuera presidente para que un presidente fuera a un concierto suyo. Y Obama fue porque es negro como ella. Pero tu presidente blanco fue a verte a ti y tú me estás hablando a mí de racismo. Tú estás mandando a matar. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué barato eres! Yo exijo que tú jamás, jamás y nunca pongas un pie en nuestra patria, porque tú eres un despatriado. Patria no tienes ya. Color tampoco tienes, porque has dejado de ser negro en el momento que dijiste, como negros, de que estábamos aquí discriminando por tu color en nuestro país. Tampoco para mí tienes nombre, ni eres tampoco hombre. Y aquí, el único que va a salir desnudo eres tú. Porque tú has perdido todo. Has perdido todo desde el momento en que decidiste entregar lo más valioso que tiene un ser humano, su dignidad. No voy a mencionar tu nombre. No quiero decirte más palabras. Quiero terminar aquí. Porque me ha costado mucho tiempo y me ha costado hasta lágrimas. ¿Sabes por qué lloro? No por ti. Yo lloro por todos esos cubanos y todos esos jóvenes en Cuba que se dejan influenciar, que se dejan maravillar, que se dejan engañar, que se dejan dislocar psicológicamente por esas cosas que tú haces. Desgraciadamente ustedes, los músicos, tienen mucha influencia porque el cubano vive de su ritmo. Y la juventud a veces no entiende las cosas, a veces no miran al más allá. Pero yo le digo a todos los negros cubanos, ¿quieren irse allí, al país maravilloso? ¡Vayan y aguanten después sus rodillas! ¡Vayan y den la espalda para que le den 7 tiros! ¿Cuándo en Cuba se ha ejecutado a un niño? En ese país se mató a un niño de solamente 13 años en la silla eléctrica, sin hacerle un juicio, sin dejarlo hablar, sin sus padres, sin nada. Sencillamente porque un blanco dijo, él fue. Se encontraron 2 niñas golpeadas y lo mandaron a matar. Y 40 años después se supo que era inocente. Pero no tuvo tiempo a hablar, no tuvo tiempo a
blanco. Me dijeron que era él y era negro. Entonces, si era negro, tenía que ser un asesino, aunque fuera un niño de 13 años. Y allí tú estás mandando a mi juventud a ir. Allí tú fuiste a escapar del racismo. No quiero pronunciar tu nombre. Qué pena me das, qué lástima me das. Tú pisoteas todo el amor que un pueblo te ha regalado, lo pisoteas sin mirar a la izquierda ni a la derecha, sin mirar al futuro ni al pasado, sin mirar a los aplausos que te dieron, a los corazones que te abrieron, a las veces que te idolatraron. ¿Quién eras tú en Cuba? En Cuba tú no eras simplemente alguien, en Cuba tú eras quien tú eras, quien tú jamás y nunca vas a volver a ser. Y si el día de mañana le llevas las contrarias a la puta máxima que está sentadita allí en la silla roja, vas a caer, porque ya no dependes del gusto de tu pueblo, ya no dependes del amor de tu pueblo, ahora simplemente dependes de que te paguen un dólar allí o de que sigas hablando mal en contra de tu pueblo y de tu patria para que te puedan poner ese dólar. Y te va a extrañar una cosa. ¿Sabes por qué en esta directa no ha habido ni siquiera una sola mala palabra? ¿Sabes por qué en esta directa yo no he dicho ni siquiera una palabra fea? Porque tú ni una sola pinga vales. No lo vales. No me embarro contigo. Solo espero que el día de mañana, cuando estés enfrente a un policía, y cuando te des cuenta y sientas en su mirada, en su cercanía, el miedo que sintió George Floyd, cuando te des cuenta que pierda y sientas, me va a matar. Y voy a rezar porque estés enfrente de esa situación. Cuando estés frente a un policía en ese tu maravilloso nuevo país, donde tú dices que no hay racismo, donde el presidente es hijo de un funcionario altísimo del Ku Klux Klan, donde el policía que mató a Floyd está el libre en las calles después de tener $1,000,000, señores, que tuvo que pagar de fianza, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde? Solamente en el papel existe. $10,000 fue lo único que pagó. $10,000 pagó su familia. El resto del millón existe solamente por el papel. Pero está en la calle porque fue un negro el que murió. Y yo, músico, que no quiero decir tu nombre, yo te deseo que tú te encuentres un día en ese tu nuevo país, frente a frente con un policía, y que sientas el miedo, el temor. Que lo sientas y que sepas, que mires a sus ojos y te des cuenta, este me va a matar. Y que en ese momento tú sientas pena y vergüenza y arrepentimiento de haber mandado asesinar a los combatientes de la PNR cubana. En ese momento te vas a dar cuenta de lo que dejaste. Tu pueblo, tu país, tu tierra, tus raíces, tu sangre, tu futuro, tu dignidad, tu vergüenza. ¡Qué lástima me da tu mamá! ¡Qué lástima me da tu mamá! Y espero que mientras la revolución exista, jamás se te permita poner un pie en Cuba. Ve a darle tus conciertos a esos que te pagan. Y vamos a ver si tu presidente se va a sentar en un teatro a verte como te vio el que dejaste atrás. Ese al que tú le dices racista. Ese al que tú le dices que no tienes nada que agradecerte. Ese que te dio la posibilidad de estar hoy donde estás. Que si te hiciste músico, no te costó un centavo. Que si te hiciste intelectual, no te costó un centavo. Que si fuiste a una escuela superior de arte, no te costó un centavo. Que tu pueblo te dio amor, sin tener que hablar mal de nadie, desprestigiar a nadie, ni vender el alma al diablo. Te dio amor sencillamente porque el amor en Cuba se da de gratis. Porque viene de adentro y del corazón. Porque no hace falta comprárselo a nadie que se siente en una silla roja. No hace falta que venga nadie a pisotearte y a decir, si no haces esto, no vas a trabajar. Si no haces aquello, no vas a trabajar. No, en Cuba tienes la libertad de tener talento, mostrar
tu talento, enseñar tu talento y ganarte con tu talento el amor de tu pueblo. Y da igual si eres negro, blanco, indio, mulato, hembra o varón. Porque los cubanos somos eso. Puro corazón. Y pura rabia. Y pura rabia. Y espero que cada cubano que se respete jamás y nunca mencione tu nombre, porque no vales la pena que se te vuelva a mencionar. Voy a terminar contigo por hoy, porque me voy a dar a la tarea de aclarar y de enseñar lo que has hecho. Por un problema personal, por un delincuente, por un asesino de tu familia, desprestigias a un pueblo completo. Por vender el alma al diablo para que te den $3 y te permitan hacer un pequeño concierto cuando tenías a una nación entera a tus pies. Por eso sencillamente desprestigias y mandas a asesinar. ¡Qué lástima me da tu caso! ¡Qué triste tu destino! Antes, el primero de enero de 1959, nos quitaron los grilletes, nos regalaron la libertad a nosotros los negros, la vergüenza, la dignidad, una patria. Nos enseñaron de que también somos humanos, para que tú ahora te arrodilles frente a un señor de sexo perdido sentado en una silla roja con un turbante anaranjado en la cabeza y te conviertas en un esclavo. Eso es lo que eres. ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Espero que sufras interiormente el resto de tu cochina vida, cada segundo de tu cochina vida, porque tu vida a partir de ahora va a ser una cochina vida, porque ahora dependes de la voluntad y del buen ánimo de esos tus amos a los que te vendiste. Antes solo necesitabas componer una canción y decir, aquí estoy, escúchenme. Y se te aplaudía y se te amaba. Pero ahora no eres nadie. Y ese machete que tú pediste que tomaran en la mano, lo vamos a tomar. Pero vestidos, pero de día, visibles sin escondernos bajo el sol, con la vergüenza en la frente, la convicción en el corazón y el amor a Cuba en el alma, vamos a tomar esos machetes. Y vamos a esperar. ¿Quieren venir? Ya no hablen. Cuba está preparada. ¿Patria o muerte? Lo que nos enseñó Fidel, nos lo enseñó bien enseñado. Muy bien enseñado. Aún habemos cubanos dignos y valientes que no se pueden comprar con todo el dinero del mundo. Aún nuestra bandera no se cae porque Cristo la sostiene. Aún somos una nación unidas y no vamos a permitir de que venga un barato vendido a desunirnos, a decir los blancos por allí, los mulatos por acá, los albinos por detrás y los negros por detrás. No, nosotros somos Cuba, un pueblo, una nación. Y aquí vamos a estar, porque ese machete es nuestro. Aquí vamos a esperar. Por Cuba, la vida.